Situación de riesgo. Sexto Encuentro Binacional de Museos. Patagónicos Sur Sur, Chile-Argentina 2016. Bueno, pr primero que todo quiero agradecer la oportunidad de estar acá. Cuando. Se me planteó la participación de Anemi, la verdad es que eh, lo tomé como un tema profesional y también personal. Porque personal porque yo nací en la ciudad de La Serena, la segunda ciudad más antigua de Chile. Y he tenido la oportunidad de observar cómo eh, siendo la segunda ciudad más antigua de Chile, en algunas oportunidades eh, el patrimonio no se ha cuidado. De, de manera adecuada. He visto cómo a través de los años eh, el patrimonio se ha de, deteriorado, eh, se ha rayado en muchas oportunidades y se está de menos eh, que se tomen instancias e iniciativas como las de acá. Eh, por lo tanto, eh, estas no son solo palabras de buena crianza y usted bien lo sabe, este es un tema que a mí me gusta. Eh, tuve la oportunidad de de estar en España, en Francia, en Inglaterra y la verdad es que allá eh, París, Londres, eh, Canterbury son ciudades que prácticamente son museos al aire libre y en cierta medida Punta Arenas eh, créanme que tiene algo de eso eh, yo llegué en junio de este año y Punta Arenas eh, tiene muchos muchos sectores muy bien cuidados eh, más allá de las líneas arquitectónicas que puede tener eh, es un agrado eh, caminar, caminar por, por, por Punta Arenas eh, y me recuerda mucho a, a mi viaje por Europa. Y me gustaría que, ojalá, a futuro eh, otras ciudades y otras regiones eh, también tomaran estas buenas prácticas, eh, porque creo que, en definitiva, tal como se dijo ayer, eh, todo lo que es el patrimonio eh, de una nación también es su memoria, y una nación sin memoria no es nada. Bueno, eh, siguiendo con nuestra presentación, yo primero quiero hacer un pequeño, una pequeña introducción respecto a lo que es ONEMI, porque mucha gente probablemente no sepa, hay un poco de mitología tal vez, de lo que hacemos, de lo que no hacemos. Entonces, primero que todo, les quiero explicar eh, qué es ONEMI. Eh, nosotros, como región de Magallanes, estamos, eh, contamos con distintas amenazas, tanto de índole natural como también eh, por factores humanos. Eh, dentro de ellos erupciones volcánicas, tenemos siete volcanes activos en nuestra región, incendios forestales, eh, ustedes recordarán el incendio de las torres del Paine del año 2011 que afectó 17.000 hectáreas. Eh, Mareja y tsunami, si bien es cierto, esta es una zona eh, que se ve bien protegida a raíz de los canales internos de la región. No es imposible que tengamos un evento de tsunami, no es imposible tampoco que tengamos marejadas de, de importancia, sismos y terremotos eh, también. Es una región que eh, tiene la menor recurrencia sísmica a nivel nacional. Aproximadamente tenemos dos sismos percibidos por año en comparación a regiones como Coquimbo o el Paraíso que en un mes aproximadamente pueden tener diez eh, o quince sismos percibidos. La diferencia es bastante grande y bastante notoria. Sin embargo no es imposible, recordemos que el año 49 ya tuvimos un sismo de mayor intensidad en esta, en esta región. Y variables metro, hidrometeorológicas, es así, eh, las tenemos todo el año, puede que en un día tengamos las cuatro estaciones del año, nos ha pasado que hemos visto en algunas oportunidades cómo amanece despejado, después tenemos un poco de viento, después tenemos un poco de nieve, después queda nublado, después se vuelve a despejar. Y eso nos ha pasado todo y en más de alguna oportunidad tenemos que andar siempre con una parca, con un polar en el auto. En caso de. Eh, las amenazas de origen natural eh, tenemos geológicas como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, y también meteorológicas como vientos, inundaciones, temporales, aluviones, nevadas, marejadas, y heladas o bajas temperaturas. Eh, tal como comenté, el sismo 7.8 Richter de 1949, erupciones volcánicas como la del 88 y el desborde del río de las minas el 12 de marzo del 2012, que también. Eh, posteriormente, quiero hacer una salvedad respecto a eso. Respecto a amenazas antrópicas o generadas por el hombre, tenemos accidentes, incendios, explosiones, derrames, contaminación ambiental, terrorismo y otras. Por ejemplo, el accidente vehicular que tuvimos en la ruta 9 de Norte el 24 de junio del 2012, eh, el incendio forestal del Parque Nacional Torres del Paine del año 2011 y que también eh, recién se pudo contener el, en, en enero del 2012. Y ahí eh, me quiero detener un poco, el 99% de los incendios forestales en nuestro país son a causa del hombre, ya sea por intencionalidad o, o por accidente. En el caso de las Torres del Paine fue un turista, fue un turista que eh, prendió una fogata, eh, se le escapó de las manos y producto de las condiciones de viento de nuestra región eh, generó el incendio, uno de los incendios ya más grandes que tenemos a nivel nacional. Asimismo, también el incendio estructural de Punta Arenas en noviembre del 2013. Eh, ¿Qué es lo que nos rige a nosotros en el, marco, eh, en el marco legal? Es el decreto supremo 156 del año 2002, eh, que entrega el Plan Nacional de Protección Civil y también el decreto 38 respecto a los comités de operaciones de emergencia, a los cuales voy a hacer mención más adelante. Básicamente, eh, nosotros utilizamos el uso escalonado de recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las emergencias, primero que todo, se atacan desde el nivel local, es decir, desde el municipio, con los recursos que el municipio tenga y también, obviamente, con los recursos que bomberos y otros organismos técnicos posean. Posteriormente, si esas capacidades de respuesta se ven eh, sobrepasadas, nosotros como enemi podemos cooperar. Eh, asimismo, también en términos territoriales, también una amenaza puede, una emergencia, perdón, puede eh, pasar desde el ámbito comunal hacia el ámbito provincial, regional o incluso nacional o si es ya una catástrofe eh, eh, a la índole internacional como lo fue el terremoto del de, 27 de febrero del 2010. ¿Qué es lo que hace ONEMI? ONEMI asesora y coordina. Nosotros no somos un organismo técnico, nosotros no tenemos, por ejemplo, estaciones meteorológicas. ¿Quién nos entrega la información meteorológica? La Dirección Meteorológica de Chile. ¿Cuál es el organismo técnico respecto a incendios estructurales? Bomberos. Respecto a incendios forestales, CONAF. Entonces, eh, nosotros lo que, en el fondo lo que buscamos es hacer partícipes eh, a los organismos técnicos, hacerlos dialogar, eh, poder entregarles las mejores herramientas a, la, a las autoridades para que de esa manera puedan tomar la mejor eh, decisión. Y como lo vemos acá, eh, desde el comité comunal, es el provincial, eh, posteriormente al regional y al nacional, se toman la, las decisiones. Eh, tenemos los comités de protección civil de convocatoria amplia de trabajo permanente y ahí yo quiero eh, hacer un mea culpa yo creo que también nos ha hecho falta un trabajo en conjunto con con, con ustedes porque eh, necesitamos delimitar por ejemplo y lo vamos a ver más adelante también cuáles son los edificios patrimoniales que efectivamente podrían verse afectados producto de una inundación producto de un tsunami por ejemplo producto producto de que nuevamente tengamos un evento del río de las minas eh, y esos son temas no menores. Tenemos también los comités de operaciones de emergencia que son de convocatoria reducida. Tiene en esta región 13 integrantes, eh, representantes re relacionados por su naturaleza y ámbito de competencia. Dirigió más que todo la respuesta en, cor en comparación a lo que vimos anteriormente, que es eh, la anticipación y la preparación. Establece medidas de coordinación y mitigación y articula los recursos del sistema para la respuesta. Los integrantes, como les dije anteriormente, son, son 13. El presidente del Comité Regional de, de Emergencia es el Intendente Regional. Eh, tenemos distintos seremis de Transporte y Telecomunicaciones, de Salud, de Minería, de Obras Públicas, Cuerpo de Bomberos también presentes, Carabineros, PDI, eh, la tercera zona naval, la cuarta Brigada Aérea y también eh, la quinta Brigada del Ejército presentes dentro de lo que es el Comité de Operaciones de Emergencia. Contamos con un centro de alerta temprana que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta ha sido una innovación importante, ya que a raíz del terremoto del 27 de febrero del año 2010, eh, antes de eso eh, las direcciones regionales de mi trabajaban en horario hábil, nada más, en horario inhábil no trabajaban y habían dos funcionarios por regiones. Cuando las regiones tenían direcciones regionales? No todas tenían. Eh, y claro... Las emergencias no respetan horarios, no respetan fechas eh, y por lo mismo se hizo un esfuerzo bastante grande eh, a nivel de Estado para contar con direcciones regionales cada vez más potenciadas y más... Eh, que, en el fondo, que tengan un rol más, más activo en las regiones. Hoy en día, eh, la dotación de, de, de funcionarios a nivel regional ya es de 15 funcionarios por región en comparación a los dos funcionarios que teníamos el año 2010 y en comparación a los ocho funcionarios que teníamos el año 2012. Por lo tanto, cada vez vamos creciendo más. Lecciones aprendidas, por ejemplo, eh, tenemos depósitos a, eh, adelantados en el caso de emergencia en distintos puntos de la región, considerando nuestra realidad geográfica. Eh, respecto al incendio Torres del Paine, eh, se ha trabajado con CONAF, tenemos una mesa técnica de trabajo eh, con el reforzamiento de cámaras de vigilancia, también eh, helicópteros y brigadas en tiempo permanente en, en la Reserva Nacional, el aumento de dotación de brigadistas también y guardaparques en, en, la, en la Reserva Nacional. El reforzamiento de medidas preventivas para turistas, que generalmente son quienes generan los incendios forestales. Y esto es importante y relevante también destacarlo. La comunidad en general sabe cuáles son las amenazas y sabe cómo comportarse. Son generalmente las personas que vienen de afuera quienes, eh, a, a, con, con el desconocimiento de ellos, eh, adoptan en algunas ocasiones medidas más riesgosas. Eh, mayor difusión preventiva y también equipamiento y coordinación de ejercicios y activación de brigadistas de briefes que son del ejército y brifar que son de la fuerza de, eh, armada el desborde del río Las Minas eh, esto fue el año 2012 el 12 de marzo del 2012 personalmente yo estaba en Santiago, en Anemi cuando fue el desborde eh, afectó a la zona centro de, de Punta Arenas fue, fue un evento bastante mayor eh, esto fue básicamente, eh, para explicarlo, el año 2011 hubo un evento de remoción en masa en la cuenca del, del río Las Minas en lo que es la zona del Parque Nacional Magallanes. Ese evento de remoción en masa eh, no fue advertido eh, y posteriormente el año 2012, en marzo cuando comenzaron las precipitaciones, se generó un dique. Ese dique, eh, por el aumento de las precipitaciones y del caudal, se dio. Y todo eso posteriormente eh, derivó en lo que fue la inundación de, de lo que ustedes están viendo en la fotografía. ¿Por qué es importante este tema? Porque ahí sí podríamos tener efectivamente edificios patrimoniales afectados. Eh, acá, por ejemplo, eh, usted, ustedes saben mejor que yo que el efecto del agua y el efecto del barro es totalmente nocivo a, a todo lo que tengamos en un museo. Eh, por lo tanto, es importante, yo no puedo evitar y nadie puede evitar que el río se desborde. Eh, sí podemos tomar medidas de mitigación para eh, disminuir la el, el afectación hacia la comunidad y en este caso también hacia los fines patrimoniales. Eh, tenemos eh, coordinación de trabajo de limpieza del cauce del río Las Minas, eh, hemos realizado visitas en terreno y también aéreas a través de, de carabineros. Campañas preventivas, elaboración del plan de contingencia del río Las Minas, que en este momento está en actualización, eh, proyecto con fondos regionales de limpieza para la cuenca media y alta, ejecutados por CONAF, eh, monitoreo en línea y en tiempo real de las estaciones satelitales de la DGA. La DGA es la Dirección General de Agua, es eh, quien nos entrega a nosotros eh, el, dato, el dato técnico de si el río eh, aumenta o no en caudal, con respecto al aumento de altura y caudal de, del río Las Minas. Y lo, lo último que queremos implementar también en el Río de las Minas es eh, el, el sistema SAE, el sistema de aviso de emergencias básicamente es un mensaje de texto que llega a los teléfonos celulares, se ha implementado en evacuaciones por sismo tsunami a nivel nacional, eh, quienes, eh, a quienes les ha tocado la oportunidad les va a sonar el teléfono y suena, es un sonido bastante... Desagradable, pero que uno no lo, no lo deja de lado y que indica que eh, tenemos una, un, una emergencia en curso. En la temporada invernal eh, también eh, se llegó al, al punto de, eh, de que a las 19 horas ahora los buses pueden eh, hasta las 19 horas pueden, pueden transitar en consideración a los accidentes de, de tránsito que tuvimos. Elaboración por parte de la Dirección Regional de un tríptico: Prepárate y previna frente a riesgos hidrometeorológicos en la zona austral. Eh, tuvimos en 2014 alarma de tsunami en las costas de Chile. Eh, se realizó una vocación preventiva. Y bueno, se, también se tomaron en consideración varios factores, como la hora de arribo de las olas, también las condiciones atmosf atmosféricas y también el monitoreo por el ente técnico que en este caso es el Servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada, quienes nos entregan a nosotros insumos eh, y datos técnicos la Dirección Meteorológica de Chile, como le dije anteriormente, el Centro Sismológico Nacional, el Servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada, que es el TOA, eh, OVDAS, que es el Observatorio Volcanológico eh, de los Andes del Sur, DGA, que es la Dirección General de Agua, la Corporación Nacional Forestal, que es CONAF. Bomberos de Chile, Carabineros, eh, Salud y también eh, Telecomunicaciones, entre otros. Respecto eh, a los potenciales riesgos en la región de Magallanes y Antártica Chilena, y esto sí, eh, ya es importante, como ustedes ven ahí, tenemos un mapa de Punta Arena. Ese es el mapa de evacuación eh, respecto a la ocurrencia de tsunami. Como ustedes pueden observar, eh, todo lo que está en naranjo eventualmente sería inundado producto de la ocurrencia de un tsunami, ya sea eh, por un sismo de campo cercano o sea por un evento de remoción en masa. Todo lo que está eh, desde la línea amarilla hacia arriba está en zona de seguridad. Nosotros tenemos demarcadas cuáles son las vías de evacuación que están en rojo y obviamente eh, nosotros acá podemos realizar un trabajo. Eh, para determinar dentro de la zona de evacuación cuáles son los puntos de, de patrimonio que está, que se verían afectados. Que por lo que ustedes pueden ver son bastantes partiendo por este edificio. Eh, lo mismo se aplica a distintas comunas como Porvenir, Natales, Williams, también Puerto Williams y también Timaukel. Eh, respecto a riesgo de incendios forestales, eh, los puntos. Eh, los puntos más claros son de bajo riesgo, los amarillos son de mediano riesgo y los rojos ya son de riesgo alto. Lo mismo ocurre eh, en el área de la Reserva Nacional Magallanes, donde podemos ver toda el área roja eh, referida a un riesgo altísimo de incendios forestales. Eh, la parte con color verde es la parte ya con, con un riesgo bajo y la parte con un color amarillo es de riesgo medio. Lo mismo pasa con la reserva de Nacional Laguna Parrillar. Ahí el riesgo menor, sin embargo, no deja de ser importante. Eh, generalmente, acá en la región de Magallanes, la cantidad de incendios forestales no es mucha, es baja. Pero cuando tenemos incendios forestales, son importantes. Y eso más que todo es por el viento que les indicaba anteriormente. Tenemos lo que es la reserva perdón el parque nacional torres del paine eh, en esta emergencia también me tocó trabajar hubo zonas que hubo zonas que simplemente hubo que sacrificar hubo zonas donde no podía haber acceso terrestre para las brigadas donde producto del viento tampoco se podía trabajar con helicópteros y donde simplemente eh, había que, que dejarlas de lado porque no, no se podía atacar eh, fueron 17.000 hectáreas que si bien es cierto, no hubo amenaza a la vida humana, no hubo amenaza a las personas y sí, eh, todo lo que fue el parque nacional, las 17.000 hectáreas eh, se perdieron y en estos momentos eh, se está trabajando en un programa de reforestación. Lo que ustedes observan acá es todo el área que fue afectada producto del desborde del río Las Minas en el año 2012. Por lo tanto, eh, toda esta área que está más en blanco, eventualmente ante un nuevo evento de desborde del río de las minas, podría verse afectada, incluyendo, como les dije anteriormente, también lo que son edificios patrimoniales. Por lo tanto, es importante tenerlos identificados para, para que ustedes sepan también si están o no en un punto, de, en un punto vulnerable. Nosotros hemos desarrollado como Oficina Nacional de Emergencia eh, un visor de gestión del riesgo que está operativo para la comunidad, para la ciudadanía, a través de nuestra página web, onemi.cl, donde ustedes pueden ver en el punto en el que están y, en este caso, la amenaza a la cual se podrían ver enfrentados, eh, ya sea por eh, erupciones volcánicas o también por eh, tsunami. Y en este caso, por ejemplo, podríamos hacer un trabajo bastante bonito, que ya lo conversamos en un momento, de poder implementar esto en los distintos museos que tenemos en, en la región. Y así de esta manera quienes visiten pues, puedan saber que efectivamente se encuentran en una zona eh, potencialmente de riesgo o no. Eh, yo acá quiero destacar un trabajo que se mencionó en la exposición anterior, que es de bomberos. Eh, en una emergencia, la verdad es que muchas veces se actúa de manera automática, muy pocas veces queda espacio para improvisación y generalmente cuando se improvisa la emergencia sale mal. Pero quiero destacar la, la, el trabajo que ha tenido Bomberos, porque, porque Bomberos efectivamente en algunas oportunidades tienen que parar un poco, pensar y decir: Tenemos acá patrimonio que no se va a recuperar si se quema o no se va a recuperar si se moja. Y, y ahí tienen que tener la cabeza, la cabeza bastante fría, por lo tanto quiero hacer un público reconocimiento también a, a la labor que han realizado. Eh, lo importante también es que a nivel internacional el tema patrimonial eh, ha cobrado relevancia y ha cobrado importancia, porque ONEMI eh, desde el año 2010 trabajo, ha trabajado con Japón en distintos marcos que se han desarrollado a nivel internacional. Hasta el año pasado estábamos trabajando con el marco de acción de Hyogo, que es una ciudad de Japón, y desde el año pasado hasta el 2030 trabajaremos con el marco de Sendai. Sendai también es una comuna eh, de japonesa, eh, para la reducción del riesgo de desastre. Y dentro de ello eh, se hace especial relevancia a lo que es la resiliencia de la infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y de, y de los lugares de trabajo. Por lo tanto, estas son directrices no tan solo para Onemi, son directrices también para distintos, para distintos países y naciones que están eh, dentro del marco de acción de Sendai de Japón. Asimismo, el marco de acción de Sendai indica lo siguiente, proteger o apoyar la protección de las instituciones culturales y de colección y otros lugares de interés del, desde el punto de vista histórico, religios, religioso y del patrimonio cultural. Por lo tanto, ahí podemos ver que efectivamente ya eh, hay una conciencia a nivel internacional. Eh, y hay directrices también a nivel internacional respecto a lo que nosotros debemos hacer eh, con el patrimonio cultural, en este caso a nivel nacional o a nivel regional. Esto ya eh, no queda tan solo en, en una declaración de intereses y, y, y de buenas palabras, sino que son eh, ya eh, protocolos que se han firmado a nivel internacional y que nosotros como ENEMI también estamos operativizando. Básicamente eso, eso quería presentarles, quería indicarles que, como les digo, eh, para nosotros como NEMI el tema matrimonial no es un tema menor, hemos tenido incendios, incendios estructurales a nivel nacional que, que han tenido relevancia, como fue el del mercado de Temuco, donde se consumió prácticamente toda la cuadra, no se va a poder recuperar. Eh, eso para nosotros es relevante. Anteriormente vimos también eh, el incendio en Iquique, que también para nosotros fue bastante importante y tuvimos que coordinar a distintos actores eh, de la protección civil a nivel nacional. Eh, ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda realizar mayores trabajos de coordinación para poder, por ejemplo, como le dije anteriormente, determinar y, eh, y también identificar eh, los puntos vulnera vulnerables eh, respecto a los edificios patrimoniales y de esa manera eh, poder saber, cuando tengamos una emergencia ya predeterminados, cuáles son los puntos a los cuales vamos a tener que trabajar. Eso es básicamente. Muchas gracias. Situación de riesgo. Sexto Encuentro Binacional de Museos. Patagónicos Sur-Sur. Chile-Argentina 2016.